Bueno, a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos en un blog, estamos solos. Parece que estamos en Estados Unidos. Cuando digo solos, estamos vosotros y yo solos, porque Marta ya no tiene nada que ver con esto. Y sin micro. Y sin micro. Bueno, nada que ver, He rescatado un acople que tenía de coche, la verdad. Lo tenía tirado por el Golf. Y lo he rescatado porque digo, esto me va a venir bien, la verdad. Y creo que me va a venir bien porque me gustan mucho estos planos. En Estados Unidos alguna vez sacamos estos planos, realmente me encantan. Aparte que puedo guiar la cámara ahora porque estamos los dos y Marta os quería contar una cosa, cuéntaselo. ¿Se me hace? ¿En qué? Yau. Nada, es broma. Estamos en Madrid y siendo totalmente honesto con vosotros, me apetecía grabar un blog sin ningún tipo de sentido. Me va a entrenar Marta, me va a entrenar en un gimnasio en Madrid que se llama Antartia Fitness, si no me equivoco. Ahora lo enseñaré, tiene muy buena pinta, la verdad. No es promo, no es nada. Me lo han recomendado, no me lo han recomendado, mentira. Lo he visto yo y le he preguntado y me han dicho que estaba de puta madre. Y además he visto muchas fotos por Google Maps, por todo. Es cierto que en Madrid no siempre es demasiado fácil entrenar, seamos honestos, ¿no? Hay gimnasios, Madrid tiene demasiados gimnasios. Hay muchos gimnasios y aquí todo está muy lejos. Sí. Que esa es otra. Y nosotros teníamos el gimnasio al que íbamos aquí siempre. Teníamos un gimnasio aquí al lado que era Gerasport, normal y corriente, ¿vale? Pero hacía un apaño brutal. Sí. Y la verdad que nos hemos apuntado a un gimnasio para ir por las mañanas para que Marta entrene y haga el cardio, el posing y todo eso, que no lo he grabado esta mañana. Porque acabamos de apuntarnos y el día que te apuntas es horrible. O sea, el primer día es siempre como buscar, a ver qué pasa. Ficha, no sé cuánto. Sí, entonces, bueno, pues hemos tenido que ir, hacernos una ficha cada uno. Luego estábamos que teníamos que comprar cuatro tonterías, hemos tenido que estar esperando para comprarlas. Así que, bueno, el primer día siempre cuesta. El primer día arrancar es un poquito más largo. Pero ya estamos, asentados, ¿no? Yo tengo todas mis comidas. En Madrid. Yo tengo todas mis comidas, que ahora las enseñaré. Estaremos toda la semana en Madrid, además. No sé cuándo veréis esto, porque la verdad que... Tiene bastante vídeos grabados. Tengo bastantes cosas grabadas. De hecho, tengo que regularme un poco cuando las voy a subir, porque es en plan, joder, tengo bastantes cosas grabadas. Y a mí lo que me pasa es que no me gusta estar en Madrid, tú lo sabes. A mí no me gusta estar en Madrid y estar subiendo cosas de Valencia. Claro. O a mí no me gusta estar en España y estar subiendo cosas de Estados Unidos. Yo no sé así. Yo es como que mi Instagram, mi persona va acorde a mi canal de YouTube. Por eso siempre subo cosas, por así decirlo, de forma cronológica. Me gusta que sean siempre en el sentido cronológico, se han grabado, en la localización que se han grabado y un poco con el sentido, porque mi canal es como un poco mi hemeroteca de mi vida. Así que, bueno, un día presenté a Marta, aquí está, porque es la cronología de mi vida. Y un día quizás presento un gato, ¿sabes? Y me tiro con un gato ahí un tiempo. ¿No? Ah, es verdad. Tengo que decir una cosa. Vale, a ver qué opináis. Tengo unas cuantas cosas preparadas para Madrid que creo que van a molar mucho. Eso es lo primero. Primera cuestión. Y segunda cuestión es que este es el primer vídeo que voy a grabar yo solo. ¿Vale? Es decir, el primer vlog que voy a grabar yo solo. Soy muy básico para los vlogs y siempre lo he sido, en el sentido de que sé muy rollito Samsuleque. Sé muy bien, no, sí, ya, la verdad que sí. Pero sé muy bien exactamente lo que va y lo que no va para los vídeos, me refiero. O sea, como es en plan para hacer un vídeo tú solo, normal, rollo para tu comunidad y todo, sé muy bien como lo que funciona. En plan, presentación de X modo, alguna transición de X modo, la parte del entrenamiento, luego haces no sé qué. En ese sentido, soy bastante básico. Pero es cierto que hoy he patinado un poco porque no he enseñado el cardio y he enseñado la compra, que es algo como muy interesante para un blog personal. Pero, pues nada. Es muy rollo Samsulek, podríamos un día hacer un vídeo así. ¿Hoy estás haciendo un vídeo así? Viajando, me refiero, en plan, una toma así. Que sea de una toma. Hablando de algo. Bueno, chicos, toca femoral, toca el día más importante. Tengo además día de refit, que estoy ya comiendo potente, estoy comiendo cargado. Está comiendo mi colega. Viene un túnel, así que nos apagamos. Oye, pero no estoy comiendo mal, ¿eh? No. Ah, vale. Bueno, chicos, ya hemos aparcado, estamos en el gimnasio. A ver si aparca súper fácil. Típico bazar, perfecto, al lado del gimnasio. Y vamos a entrar a ver qué tal. Me tiene muy buena pinta de aquí. Más. Qué guay, ¿eh? Gimnasio, a pintaza que te cago, ¿no? Nos sentamos ahí, mira. Sí. Vale, chicos, ahora os enseñaré guay el gimnasio. La verdad que estoy flipando. La mesa se mueve, ¿vale? Estoy flipando bastante porque está bastante guapo en general y además me ha dicho que lo están ampliando. He pillado agua y mirad, me he pillado esto, ¿vale? Es un shaker de Obsessive que es termo, o sea, es decir, de hecho tengo un poco de agua aquí, ¿vale? Este agua está fría.
que es termo, en plan, me refiero, no es que sea un shaker normal, es un shaker termo y no se mola mucho. De hecho, me he pillado el agua grande, porque lo que voy a hacer es, tengo un litro de agua, voy a... He pedido una cosa a Marta en su casa. Voy a dejar esto por aquí, voy a poner el agua en el termo, que se me va a quedar fresquita. Y lo que voy a hacer es esto. Te he robado a tu madre. Lo que yo no sé si me va a caber ahí. Lo tengo preentrenado también. Tengo esto, esto es para que me pare la policía y me diga, ¿esto qué es? Tengo aquí mi bolsita. Que no sé yo el tamaño este del. Que nada más que pone aquí, si te fijas, leg day. Estamos todos controlados. Entonces, tengo que conseguir que esto caiga bien. Joder, pues está cayendo otra madre. Vale, pero se acumula mucho, ¿sabes? Claro, porque tienes que ir así. ¿Me ayudas tú? Flipas qué fotos tienen aquí, en plan de... Super épicas, ¿eh? Cuclo, Arma Classic como super épicos. En plan, el de 2019 ese es super épico. A ver, chicos, si ahora sí, toca preentrenar. No sé si me va a dar para toda la semana el preentrenar, la verdad, pero... ¿Cómo no te va a dar para toda la semana, loco? ¿Cuánto tomas? ¿Vosotros qué decís? Todo hombre, quedas un montón. ¿Cuánto lo tienes? Huele súper bien ese preentreno, se está hecho súper bien. Como tengo hambre todavía. Una sensación de hambre. Lo hablaba el otro día. Bueno, el día tuve una situación muy graciosa. Muy, muy graciosa. Estaba cenando con Pablo Llopis, con Ferran, con Sara, con María y con Marta. Y le digo, tío, cuando estáis en prepa, digo a Ferran y a Pablo, cuando estáis en prepa, no pasa que tomáis mucho preentrene, pero te lo metes en la boca como si fuese una chucha, en plan, por el saborcito, ya no tanto por lo que te pega el pre o lo que no. Y dice Ferran, sí. Me dice, como cuando te rabas los dientes muchas veces en el día. Me quedamos Pablo y yo mirándole, los dos. Y para de, brother, ninguno de los dos hacemos eso. Lo comentamos en alto y fue un plan, brother, creo que eres la única persona que hace esto en el mundo. En plan, como que se lava muchas veces los dientes al día. Dice de postre, claro, y tal. Porque la, claro, de postre, porque la pasta de dientes, o sea, está rica, ¿sabes? Si mueves la mesa, se mueve la cámara. Sí. Pues nada, estamos en familia, que sí, chavales. No me critiquéis a mí. O no haré más. Buenas, ¿qué tal? Dos, eso. Tres, eso. Nueve, uno más. Fuera. Fuera. Seis, vale. Siete, uno más. Fuera. Bueno, chicos, he terminado de entrenar, estoy en la recepción, no puedo ahora mismo salir porque como me han dejado pasar por el pase de día y demás. Bueno, no he pagado, ¿eh? Soy como el primer día gratis, de hecho, si queréis venir a probarlo, podéis venir a probarlo. Me han dicho que es para todo el mundo, no por nada mío en especial. Así que como estoy en la entrada, me han dejado esto para limpiarlo en Estados Unidos. Tenía toalla, pero la verdad es que me escurría y les he dicho,
Bueno, me lo han dicho ellos. No voy a decir, pero tenía toalla, ¿eh? No, no os penséis que cuando voy por España en los gimnasios voy sin toalla, soy con toalla, salvo cuando es mi gimnasio, evidentemente. Y bueno, estoy en la entrada, voy a marcar un blog de rollo 2019 y os voy a enseñar el gimnasio porque me ha molado mucho. Así que voy a hacer el cambio de cámara y os lo enseño todo porque tengo que hacer, no el cambio de cámara, voy a hacer el cambio, voy a girar la cámara y voy a girar el micro. Así que vais a ver el gimnasio, que es un gimnasio, además lo están reformando para hacerlo más grande. Vale, ahora sí, se vino blog 2019. Tenemos por aquí máquinas Hammer, Cibex, rollo antiguas, ¿vale? Si os fijáis por aquí tenemos como una parte también de abdominales, de pecho, de máquinas de cardio, ¿vale? No lo voy a hacer súper, súper largo. Este tipo de máquinas me encanta, la verdad. Y bueno, si os fijáis, pues tenemos aquí algunas más de pecho, que la verdad que tiene muy buena pinta, y la zona de cardio, que está bastante bien. Con vistas de cara a la calle, que es algo que me parece bastante guay. Y el techo está muy, muy guapo. Toda esta zona, si os fijáis, es la que están reformando. Esta tiene muy buena pinta para la espalda, la verdad. Que creo que la hice yo en Inglaterra, puede ser, sí, creo que sí. Luego, por ejemplo, esta es una pasada. No sé, tenemos diferentes tipos de máquinas que la verdad que tienen muy, muy, muy buena pinta. Luego por aquí tenemos una zona, si os fijáis, pues de mancuernero. Estos cruces de poleas que me gustan mucho. Barritas montadas, multipower. No quiero enfocar mucho a la gente, pero bueno. Tenemos aquí una zona como con bancas y demás, ¿vale? Después por aquí, una free motion, que la verdad que esto es una pasada. Luego el cruce de poleas típico. Tenemos este tipo de máquinas de bíceps que sabéis que me encantan, de verdad, me flipa. Luego espalda, tenemos por ahí a Marta. Marta, saluda. Si os fijáis, todas las paredes son culturistas, tío. En plan, hay muchísimas fotos de culturistas. En plan, está Fede, está Ángel, está María La Paulette. He visto un montón de españoles. Luego además pues tienes Jay Calder, tienes Phil Heath, tienes Lee Henny, tienes muchísima gente, ¿vale? Que mola muchísimo. Y luego pues ya os digo, toda esta parte que no sabría deciros exactamente de cuál son, ¿vale? De qué tipo son. Yo creo que son, pues están mezcladas en esta zona, pero si os fijáis, está aquí la zona en la que hemos estado, que ya a partir de esta máquina, la última de remo, empieza la zona de pierna. Por aquí supongo que también será toda la zona reformada. Y toda esta zona es de pierna, ¿no? Tenemos por aquí el pasillo, que es glúteo, ¿vale? Glúteo, que la verdad que hay maquinazas, la verdad, no nos vamos a engañar. Están muy guapas. Ahora hay más gente, tampoco voy a enfocar mucho, pero ahí se está viendo esta zona, porque es toda la zona de pierna que hemos estado utilizando, ¿vale? Esta me encanta, este tipo de prensas para hacer unilateral. Luego por aquí tenemos prensas verticales. Tenemos acá en V, prensa, no quiero meterme mucho, de verdad, porque hay bastante gente, pendular. Luego por aquí, justamente estas que están aquí ahora, tenemos antiguas que son una pasada. Así que esta es la zona de piernas, chicos. Y ya por aquí, pues te vas por el pasillo de vuelta. Pero os digo, esto es una máquina Star Track. Esto es muy raro de ver una máquina Star Track. Que de hecho la he hecho yo de glúteo, porque la Nautilus que tengo en casa estaba ocupada. Así que nada, chicos, esto es un poquito el gimnasio. No es mega grande, pero la verdad que lo que hay es una auténtica barbaridad. Pero también os digo, lo están ampliando. Es algo bastante, bastante positivo, pues de cara a futuro. A mí me ha molado mucho el hecho de que le digan, no, que no es porque, ¿sabes? Dicho, no, yo pago, o sea, a mí no me gusta como que me inviten ni nada. Me ha dicho, no, es que el primer día es gratis para todo el mundo. Así que si sois de Madrid y queréis venir a probarlo, esto está en San Sebastián de los Reyes. ¿Qué zona es esta de Madrid? Aparte de San Sebastián de los Reyes, o sea, como, ¿qué zona de Madrid? Esto que se dice sur, norte. Es que en Valencia no se le dice nunca. ¿Sí? Bueno, chicos, San Sebastián de los Reyes. Y ahora tengo agua, sándwich de mermelada. A ver, es nada, pero no muy al norte. Nada, está cerca de casi todo, no sé qué seáis del sur. Bueno, entonces por aquí tenemos, me toco una pastilla ahora. Y tenemos por aquí el día de pierna, tenemos primita de arroz, básicamente, que es lo que toca. A ver, ¿me enseñaste Stanley? ¿No es Stanley? No, es una Stanley. ¿Ese chaval? Qué pasada, ¿no? Está chulísima, la verdad. ¿Y tu camiseta es For the Moon? Sí. ¿De Originals? ¿Ya vuelven? Después de la camiseta de Fayol Idol para rememorar. Yo esta camiseta la amo. O sea, amo esta camiseta. Yo amo esta camiseta. O sea, desde el entrenamiento de Milos ya me gustaba mucho. Pero desde el entrenamiento de Milos es como que me pongo esta camiseta y cuando la cojo del armario digo, hoy va a ser un día duro, os lo prometo. O sea, la tengo como súper tal. Así que nada, eso es. Vamos a comer. Ya poco. ¿Usa la pantalla? No, sí, ya voy a cortar. No voy a enseñar la comida, chicos. Ya sabéis lo que es, está muy visto. Pero es cierto que tengo un sabor nuevo de proteína. No voy a decir cuál es.
¿Qué tal has visto la sesión? Yo te he visto muy bien, ¿eh? ¿Sí? Te he visto lucharla. Hemos hecho sumo, que poco a poco ya cuando vaya dejando de estar tan definido es interesante que vaya metiendo pues ejercicios más multiarticulares. Ahí es cuando no podré agacharme tal, por la barriga que tengo. Pero no un sumo, no, porque no es un sumo como un peso muerto sumo como antes, es un sumo más vertical. Sí. Más forma del talón, tal. Vendría bien unos bloquecitos, la verdad. Yeah. Yeah. Bueno, chicos, yo ahora me voy a poner a trabajar. Tengo clase de inglés. ¿Tú qué tienes que hacer? Clase de inglés, crack. Yo tengo asesorías también y tal. A currar, chicos, a currar. La verdad que los días de empezar es que es un caos, chicos. O sea, apuntarse a los gimnasios es un caos. O sea, no en este gimnasio. Este gimnasio ha sido súper chill, pero me refiero, esta mañana pues llegas. Aparte que abren a las 7 de la mañana. Yo pensaba que abrían a las 6, o sea que para mañana vamos a llegar ahí justo cuando abran. Pero bueno, ya tenemos la pulsera y ahí sí que llegas y te pones en la máquina de cardio directamente. Pero no sé, vamos a currar. Yo voy a comer, aunque acabo de comer. Voy a comer otra vez. Tengo día de refil además. Me tomo el post, que eso lo digiero más rápido. Pero ahora sí que voy a tomar arroz y todo, porque si no me lo tomo ya, se me va a acumular. Y tengo mucha comida, la verdad. Prefiero ir como ganándole al día y que no el día me vaya ganando a mí. ¿Qué tal el clima de Madrid? Está bastante bien. Ahí os digo, es que en Valencia, por cierto, nos hemos dejado el aire acondicionado encendido en Valencia. De toda la casa, que no es pequeña, salvo el gimnasio porque está estropeado. Pero en casa de Marta, evidentemente, es un piso más pequeño. Está súper bien, hay dos aires acondicionados. Está muy bien, en general en Madrid. La verdad que estáis teniendo un verano bastante bueno, chicos. Valencia es que no sé comparar, porque estamos todo el día en casa y como que no tengo ni idea. Bueno, algo que me parece súper top y que he estado cocinándome durante mucho tiempo y creo que alguien lo ha visto y me parece súper, súper guay, y es que voy a contar con la ayuda estos meses de Manduka. O sea, me parece muy top. Y además, lo que me parece muy top, pues, bueno, me he traído todos los tapes, evidentemente, para Madrid, porque, o sea, es que me da la vida no tener que cocinarlos, ¿vale? Pero están fijados todos al vacío y me parece muy, muy importante que por detrás están siempre mis cantidades, ¿vale? Por ejemplo, este, si os fijáis, yo no tengo todos los días igual. Son 90 de arroz, 250 de pollo. Otras veces que he pedido tapes, que ese tipo de cosas, era como que no podía ser exacto, no, tiene que ser o 100 o 120 de arroz y tal. Y es como, no, es que yo tengo mi dieta esto. Y Manduka me dijo, vale, te lo hacemos como tú quieras, sin ningún problema. Y dije, buah, es arroz jazmín, que es el que yo utilizo, es pollo desmechado, ¿vale? Y luego mirad, por ejemplo, la pinta del salmoncito con el boniato, que tiene una pinta que te cagas, todo envasado vacío, súper, súper bien. Y luego la ternera también, me la he estado tomando esta mañana, la ternera está muy, muy buena, o sea, es ternera picada, con arrocito, así todo junto, pues está muy, muy bueno. La verdad que esto lo agradezco muchísimo. Así que bueno, si os interesa, si queréis verlo, si lo que sea, yo tengo mis comidas semanales y lo podéis ver en la web de Manduka, que os la dejo en la descripción. Me encanta tener esto, o sea, soy muy feliz ahora mismo. Vale, momento full focus. Curro, pero con paradita a comer. Le he puesto salsa de soja, de esta que me he pillado. Piña. Para ser sincero, la piña está mala. La piña está con sabor a cerveza, pero pero bueno, me la voy a comer igual. La verdad, me ha dicho Marta que me voy a comprar piña, así que estos días me compraré la piña, porque para el jueves no tengo. Voy a seguir con el team de asesorías. Voy a seguir con PBS, que estamos con el lanzamiento de Originals. Y vamos a currar como enfermos, porque aquí, chavales, se curra en el gimnasio, se curra con el team de asesorías. El team de asesorías estamos liando una bastante guapa, en plan, me muera, porque sois como colegas, pero a los que os voy con el látigo, en plan, lo primero son los objetivos. Y estamos aquí currando, tío, todos, tío, mola. Y joder, el lanzamiento de Originals de las camisetas, las primeras que sacamos, las hemos mejorado y estoy todo contento. Están morando, que flipas. Entonces está estando muy guapa la situación. Así que en eso estamos, chicos. Me voy a comer. Lo voy a mezclar. Otra cosa, chicos, es que, bueno, estoy con el tema de los refits, tengo 2 horas más en vez de 1 y comiendo más y flipas, o sea, tengo un poco de ansiedad, o sea, eso es verdad, tengo un poco de ansiedad por la comida, la estoy controlando súper bien, o sea, de hecho solo he hecho 2 comidas libres en todo lo que llevo. Llevo 3 días. No, es broma. No, fuimos un día a una pizzería con Marta, a nuestra pizzería favorita, y luego otro día fuimos al sushi. Y luego otro día piqué algo, que el otro día vinieron a estacionar, es verdad, de dulce, y ya está, un poco, pero no sé, llevo 8 días o algo así, sin más. Es que no quiero comer mucho más, porque si no me encuentro mal y los días, o sea, de verdad, ¿eh? O sea, si no me levanto ya, porque como ha subido la comida,
me encuentro que al día siguiente me cuesta comerme la comida y tampoco me mola. Yo era día de refit y, por ejemplo, hoy me noto bien, en plan, como que esa ansiedad la curas ahí un poco comiendo de más, pero no sé cómo decirlo. Pero te lo gozas, ¿sabes? A la vez. Y luego también deciros que está gustando mucho el tema para la gente del team de asesorías, ¿vale? La gente que está entrando y la gente que ya está en el team de asesorías, ¿vale? De Obsessive, lo de entrenar juntos. Está gustando mucho, o sea, y me mola como que se está creando el hype entre el team, ¿sabes? Por ver a quién le damos cerita y va a estar bastante guapo. Lo vamos a cerrar el domingo, ¿vale? Lo lanzamos el domingo, lo vamos a cerrar, vamos a dejar una semana de decir, vale, todos los que están, tío, que tengan esa opción al sorteo, ¿sabes? Y que al final mola también, que no sea solo premiar quizá pues gente nueva que entra o tal, no, no, en plan, los que están también tienen acceso al sorteo y los nuevos que entren pues tienen hasta el domingo para gente nueva que se una al team y la gente que seleccione que pues tenga objetivos de verdad y todo, que pues vayamos a entrenar y darle caña, ¿sabes? De todos modos, hostia, al que pille ese día va a ser un entrenamiento mental de los que llamo yo de los de antes y después, ¿sabéis? Así que, bueno, no sé, tengo ganas. Vamos a seguir currando y nos vamos también a la parte esa más de ocio también a la que hemos venido a Madrid, que es pues a ver a gente cercana nuestra, que también es algo bastante guay. De hecho, al final de esta semana quedaremos con gente que creo que no os esperáis. ¿A que sí? Sí. ¿Tienes ganas? Sí, claro. Tenemos una comida bastante guay el viernes. No digo más, pero veréis cosas. Tendréis señales. De hecho, me hace mucha ilusión. Marta también. Estamos editando una cosa también súper chula ahora. ¿Qué tal nuestra vida madrileña por el centro de Valencia? Mazo. Por el centro de Madrid. Mazo tronco. Nano. Marta, cuando se enfada, dice nano, aunque sea de Madrid. Por cierto, ¿sabéis que Marta es de Madrid? Soy de madrileña. Pero estoy muy asentada en Valencia ya, la verdad. Me costó mucho ya adaptarme a Valencia. Bueno. Ahora lo echa de menos el centro, ¿sabes? No, el centro de Valencia me dice, ¿no? Tal. Es que pasé en el centro de Valencia mi tiempo de cuarentena. Entonces, ¡bienvenidos! ¡Hola! ¿Qué tal? No sabía si el ascensor iba a subir contigo. En todo el centro, loco. ¿Qué tal, tío? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.